El 80% de los compromisos presidenciales de Enrique Peña Nieto para Guanajuato se han cumplido, manifestó el delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre Bisuet. Durante campaña, Peña Nieto hizo 9 compromisos con la sociedad guanajuatense, 8 de los cuales, a decir de Javier Aguirre, ya están cumplidos o con un alto porcentaje de avance. Los 9 compromisos presidenciales son la construcción del libramiento ferroviario de Celaya, 4 planteles de educación media superior para los municipios de Guanajuato, León, Irapuato y Acámbaro, la modernización de la carretera Silao-San Felipe, el rescate del centro histórico de Guanajuato, la construcción de unidades deportivas en Acámbaro y Valle de Santiago. También se incluye la construcción del Hospital Materno Infantil en Irapuato, la pavimentación de la carretera Valenciana Mineral de la Luz, así como la construcción de la clínica del IMSS en Irapuato. También se plantea la construcción de un centro de exposiciones para apoyar a textileros de Moroleón y Uriangato. Se ha mencionado mucho que el presidente en su gira proselitista en términos electorales se comprometió con 9 compromisos de manera muy puntual, los cuales me permito informarles que vamos al 80% del cumplimiento en estos 2 años. Sin embargo, hay cientos de obras, servicios, proyectos que se están desarrollando a lo largo de todo el estado. Y reitero, en un trabajo que no es aislado, es un trabajo coordinado por todos los integrantes del gobierno federal, que yo tengo el privilegio de coordinar. Sin embargo, mis compañeros, mis pares compañeros, desarrollan también en cada una de sus delegaciones trabajos muy profundos, muy serios y muy comprometidos con Guanajuato. A decir de Javier Aguirre, el único compromiso que queda pendiente es con el centro expositor para los municipios textiles del sur del estado. El delegado de la Secretaría de Gobernación afirmó que se atiende a los 46 municipios por igual, sin distinción del partido político que los gobierna. El funcionario federal dijo que además de los 9 compromisos presidenciales, Enrique Peña Nieto destinó 110 mil millones de pesos para infraestructura en Guanajuato. Carmen Pizano, Zona Franca.